Fíjense que nosotros estamos incidiendo más que todo en el asunto de utilidades, estamos incidiendo en costos reales del directo de la obra. O sea que el metro cúbico que tengamos que contratar de concreto sea el que realmente existe en el mercado y no por debajo del precio que la región en donde se está ejecutando la obra sea lo correcto.